noche de leyendas en el Barça. Las chicas se vuelven locas. Casados con bellísimas mujeres. Muy cierto, compañero. Bellísimos vástagos también. Si alguien puede seguir a un momento sublime como el que vivimos, lo es Shawn Michaels. Y recuerden ustedes que Raw en vivo va a tener lugar en Buffalo, New York, en el Coliseo HSBC Arena. El próximo lunes es la cita con ustedes en Buffalo. Y aquí está su gran amigo, casi hermano, el gigante Kevin Nash. Introducing his tag team partner, weighing in at 305 pounds, Kevin Nash. El tipo es grande. En el pasado lo conocían como Big Daddy. 305 libras. Y hemos visto un gran rendimiento. Desde lo que fue Bad Blood para acá, ha demostrado que sin ya estar sufriendo lesiones, un mejor balance, más fuerte en sus extremidades bajas, o sea, las piernas, ha logrado resurgir como el ave Fénix y se ha colocado en gran posición estelar. Y cuando se aloca es un peligro también, Hugo. Ahí va. Esos son cuates, son panitas, son como Hugo y yo. ¿Y quién nos patrocina, Carlitos? Bueno, pues patrocinado por Charlie's Angels. Full Throttle en los teatros este 27. Además, por Truth, que te invita a mirar tras la cortina, hablando metafóricamente, por supuesto. Y también por NikeBasketball.com. Seguimos con más acción. Estaba viendo, creo que fue el sábado, un canal de cable en español, y de momento me topé durante los espacios comerciales del juego de fútbol, la copa que estaba viendo, un comercial del correo de los Estados Unidos de la oferta de los 12 sobres prepagados, y ahí estaba la voz de mi compañero Carlitos Carrera. Y te dije, ese es mi pana, ese es mi compadre. Gracias, compadre. Mi compi, yo sé que usted lo siente de corazón. Es verdad. Este es un gran duelo. Tenemos nada menos que a Orton, el joven león, la leyenda Flair contra el gigante Nash. Y la otra leyenda, Shawn Michaels, en la arena más famosa del mundo, el Madison Square Garden. ¡Qué show! ¡Qué espectáculo! Esto es tremendo. Yo, honestamente, te lo dije desde que vimos lo de Mick Foley. Voy a solicitar una copia para tenerla guardada de este programa, porque son esos momentos bonitos que no suceden a menudo o con frecuencia. Randy Orton intervino en Bad Blood para ayudar a Flair a conseguir una victoria sobre Michaels en la llamada Batalla de las Leyendas. Se la debe al rompecorazones. Y por su parte, Flair le ha protegido el título mundial al juego en muchas ocasiones. Y Nash también tiene cuentas que arreglar con él. Vamos a tomar a Michaels, está clara para Flair. Lo engañaron a Flair. Y le van encima como bombero apagando incendios, pero rápidamente se recupera, machetazo al pecho de Michaels, y ahora Michaels viene con dos, tres, tres de su propia marca, de su propia inspiración. Azotón para Flair, rebota, catapulta, derechazo para Orton. Así se lucha. Está inspirado, pero lo sorprendieron, puntapié prácticamente en el pecho, machetazo, relevo para Randy Orton. No sé si es que estoy equivocado, pero se vio un poquito tentativo en uno de sus brazos a Flair. Azotan a Michaels. Le leyeron el telegrama a Orton. Puntapié y luego una serie de derechazos sobre la cabeza, cortesía de Michaels. El relevo lo tiene Nash. Azotón para Orton. Ahí está la contra mano callejera, cortesía de Nash. 1-2 y por poquito. El gigante de 305 libras levantó a Randy Orton con mucha facilidad. Uy, tremendo lazo. Se impulsa Nash, se eleva, falló el super codazo. Un saludo para todas las tropas. Sabemos que muchos de sus fanáticos les envían estos combates grabados para que los reciban allá. Lo hago yo también por mi amigo, el sargento Arnaldo Torres. Sé que muchos lo hacen. Un saludo y que
Señor, siempre nuestro Padre Celestial nos proteja a todos. Ataca Matraca. Kevin Nash castigando a Flair, que trató de azotar al gigante contra la esquina opuesta, pero Nash le dijo, mira, Nacarili de Oriente, yo no voy para ningún lado. Y lo metió en tremendo aprieto. Lo castiga con una serie de embates, golpes poderosos. Lo azotan a Flair. Catapulta. Y está sintiendo como que le está dando con un bate. Nash a Flair. Lazo y afuera Flair. ¿Dónde? Cuidado con Arte. ¡Wow! Le fue mal. Pero falló. Insiste, insiste. Y le va peor. Este es el Nash que nuestro público gusta de ver. Y Michael se prepara a volar. ¡Viene Moñona! ¿Quién dijera que este hombre está todo lastimado de los discos y así se arriesga, compadre? Vaya ritmo, vaya lucha. ¡Volvemos en breve!